Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy tengo un nuevo NutriVlog y el día de hoy voy a estar aquí con ustedes platicando sobre los macronutrimentos. No sé si ustedes, ya sepan un poco sobre estos. Los macronutrimentos son los carbohidratos, las proteínas y las grasas. Estos, digamos que son parte fundamental de cómo nosotros nos vamos a nutrir y se encuentran en todos los alimentos. Digamos que vamos a hacer una clasificación de acuerdo a lo que más contenga cierto alimento es dentro de cuál macronutrimento va a entrar. Así es que vamos a hacerlo de una forma muy sencilla para que ustedes entiendan de una vez por todas qué son las proteínas, los carbohidratos y las grasas. No se vaya. Bueno, pues vamos a comenzar. De este lado tengo mi pizarrón de alimentos, como ustedes saben, son imágenes que yo utilizo para que ustedes entiendan mejor muchas de las cosas que les trato de explicar y de transmitir. Así es que por aquí vamos a encontrar todo lo que son los alimentos ricos en carbohidratos. Las frutas y los alimentos que vienen de los cereales, lo que en mayor cantidad contienen son carbohidratos. Así es que podemos encontrar desde mandarinas, naranjas, papaya, toronja, mango, fresas, uvas, peras, todas las frutas son carbohidratos. Y también por otro lado vamos a tener todo lo que viene de los cereales, como es el maíz, el trigo, avena, cebada, arroz. Todos estos alimentos vienen tal cual de ahí. Podemos encontrar algunos cereales que son mejores que otros. Por ejemplo, encontramos que la avena es mucho mejor que un cereal de caja, tal cual como este, que no contiene nada de fibra, y todas las vitaminas y minerales se adicionan posteriormente. Al principio se las quitaron, les quitaron toda la fibra y les quitaron muchos de los nutrientes o vitaminas y minerales que contenían y después les añadieron. Es mucho mejor siempre consumir de forma natural y la avena lo va a tener tal cual. También por otro lado tenemos lo que sería arroz, por ejemplo, que también es otro carbohidrato, que es mucho mejor consumir arroz integral, obviamente. Y también tenemos, por ejemplo, tortilla de maíz y tortilla de harina. ¿Qué diferencia hay entre estas dos? Bueno, de entrada la tortilla de maíz contiene calcio y además contiene fibra. Y la tortilla de harina prácticamente no contiene nada más que calorías. Es un alimento 100% refinado, 100% procesado. Y digamos que el alimento más limpio y menos procesado, me refiero a que no contiene sustancias que le pusieron o que le quitaron vitaminas y minerales de antemano, va a ser la tortilla de maíz. Así es que traten mejor de irse por esta fuente. Por otro lado, también vamos a encontrar otro tipo de carbohidrato, pero que también contiene mucha proteína, que son las leguminosas, frijoles, habas, lentejas. Todos estos contienen una gran cantidad de carbohidrato, pero también de proteína. Así es que es muy bueno para las personas que no consumen proteínas animales, que consuman proteínas vegetales, y aquí las vamos a conseguir. Pasando ahora a las proteínas, bueno, las proteínas básicamente las vamos a encontrar en todos los alimentos de origen animal. Por ejemplo, los lácteos, que es el queso, la leche, tenemos también la carne, el pollo, el pescado, todos estos van a ser ricos en proteínas, pero también queremos ahorita, hoy por hoy, encontrar proteínas vegetales. Una de estas sería, como ya ahorita lo mencioné, las leguminosas, frijoles, habas, lentejas, pero también, por ejemplo, los cacahuates son una fuente maravillosa de proteína y también de grasa. Así es que mucho cuidado, ¿no? Pero de todas maneras sí es algo muy bueno que podemos estar incluyendo a media mañana o a media tarde y solamente un puño que estemos consumiendo, porque no son libres, digamos, sí tiene bastantes calorías por el hecho de que contiene también grasa, pero es una muy buena fuente de proteína vegetal. Por otro lado, también vamos a encontrar lo que serían las grasas. Este es otro macronutrimento. Las grasas nos van a ayudar también a poder, digamos que, llevar a todo nuestro cuerpo las vitaminas liposolubles, la A, la D, la E y la K. Y se van a ir, digamos, transportando por medio de nuestros depósitos de grasa. Así es que en ocasiones me han dicho que ¿por qué es que cuando consumimos mucha zanahoria, que tiene mucha vitamina A, nuestras manos, las plantas de nuestros pies y nuestras manos se ponen naranjas? Y es justamente por esto, porque esta vitamina se guarda en nuestros depósitos de grasa y cuando consumimos en exceso se llega a pintar un poco nuestra piel. No es nada malo, pero sí ahí nos está mostrando que estamos consumiendo en exceso. Así es que mucho cuidado. También vamos a encontrar grasas saludables y grasas que no son tan saludables. ¿Cuáles serían las saludables? Bueno, pues de entrada, las que no son saturadas, las que no vienen de origen animal. Porque las grasas saturadas que contiene, por ejemplo, el pollo, el pellejito,
poquito la carne, todo lo que es alrededor de los gorditos, ¿verdad? Por ejemplo, el chicharrón o por ejemplo las carnitas o la barbacoa, todo esto contiene manteca animal y es una grasa que es altamente saturada y por lo tanto esta se puede llegar digamos, a pegar en nuestras arterias y no queremos que esto suceda porque a la larga puede haber un problemita ahí de aterosclerosis. Así es que no queremos esto, queremos grasas que nos den mucha, mucha vida, que nos ayuden a todos los procesos naturales del cuerpo porque el cuerpo requiere de grasa y estas también las podemos encontrar en los aceites vegetales, de preferencia el aceite de coco, el aceite de aguacate, que van a tener un punto de humo mucho más elevado que otros tipos de aceites y es por esto que hoy por hoy se recomienda muchísimo. El aceite de coco tiene grasa saturada, pero vegetal, y es muy diferente que la grasa saturada animal. Esta no nos va a provocar que se empiece a tapar nuestras venas o nuestras arterias. Así es que sí es muy bueno y además contiene muchísimas vitaminas y minerales que nos pueden funcionar. El aguacate es otra grasa maravillosa que yo les recomiendo que consuman todos los días. Pronto voy a hacer un Nutriblog al respecto. También están, por ejemplo, todo lo que son las nueces, las almendras, las semillas. Las semillas de girasol también contienen muchas grasas muy buenas. Encontramos también las aceitunas y algunas que no son nada buenas son las que vienen en los embutidos, por ejemplo, el chorizo o el tocino. Este tipo de grasa es totalmente procesada, al igual que, bueno, lo que serían las salchichas y el jamón. Yo les sugiero que lo eviten, ¿verdad? Que ya lo quiten de su alimentación porque se ha visto que contiene nitritos y nitratos, que son sustancias que nos ayudan, digamos, a conservar y que estas se pueden quedar en el cuerpo y pueden ser cancerígenos a lo largo. Así es que esta sería en sí la división de alimentos ricos en grasas, en proteínas y en carbohidratos. ¿De qué forma vamos a estarlos utilizando? De muchísimas maneras. Los carbohidratos de entrada son los que nos van a dar la energía inmediata y son los que yo cuido más, los que trato de no estarles dando muchos durante el día, porque si no se utilizan, si nosotros no estamos en grandes actividades o quemando calorías, probablemente el cuerpo dice, no lo puedo tener ahí, ¿verdad? Circulando, porque si no sería diabético, lo tengo que almacenar. Y si mis depósitos ya se llenaron en el músculo y en el hígado, el cuerpo, la única manera de guardarlo mediante la insulina es como grasa. Así es que si nosotros consumimos muchos carbohidratos en una sola comida, no sé, en el desayuno que tomemos mucho jugo, mucha fruta y después pan dulce y pidamos unos chilaquiles y ahí fue muchísimo carbohidrato y a lo mejor un huevito por ahí que es un poquito de proteína, ¿qué va a pasar con toda esta cantidad de carbohidratos? Pues simple y sencillamente que el cuerpo no va a saber qué hacer con tantos, va a utilizar los que necesita para que nuestro cerebro esté alerta, para que tengamos energía inmediata, pero el resto se va a terminar guardando. Así es que mucho cuidado, yo les sugiero que no consuman más de dos carbohidratos por comida y si ustedes quieren bajar de peso y medida, solamente un equivalente de carbohidrato. De proteína, lo ideal es que en cada comida consumamos un poco de proteína y se sugiere que sea lo que cabe en la palma de su mano con todo y dedos, ya sea de carne, de pollo, pescado, quesos, en un momento dado, uno o dos huevos, pero tratar de no abusar de la cantidad de huevos. Yo les sugiero 7 yemas por semana y el resto que sean claras, que son riquísimas en proteína. Y de grasa, un poquito en cada comida. A lo mejor un octavo de aguacate o un poquito de aceite de oliva y vinagre balsámico para aderezar una ensalada o no sé, con lo que vamos a utilizar de aceite de coco para cocinar, pero sí traten de no abusar porque las grasas tienen una mayor cantidad de calorías que las proteínas y que los mismos carbohidratos. Entonces, bueno, pues espero que esto les sirva, esta explicación, digamos, básica de lo que son los macronutrimentos. Si les gusta, les pido que me dejen un comentario, que me regalen un like, que se suscriban aquí a mi canal de YouTube y me dejen, digamos, que en sus comentarios de qué otra cosa les gustaría que subiera Nutriblogs y si les gustó este. Si es así, los invito a que lo compartan con sus amigos. Gracias una vez más por estar aquí. Soy la nutrióloga Mariana García Sarquís, su nutrióloga en línea y nos vemos en un próximo Nutriblog. Cuídense mucho. Bye.